porque perdía su tiempo y lo que fuera por hacer por el barrio. Y también como maestro, pues toda esa gente lo conocéis, era un maestro de educación, como esta tarde se ha dicho aquí, y amaba su vocación y amaba a sus alumnos, porque siempre su obsesión, yo, esa es la experiencia que yo he vivido, era que todos los alumnos tuvieran la oportunidad de estudiar, de sacar lo que pudieran. Tanto es así que muchos alumnos que no pensaban estudiar, mi padre hablaba con sus padres para que por favor estudiaran sus hijos, porque se preocupaba de ellos, y muchísimos han ido a darle las gracias. Yo sé que fueron mis tiempos a darle las gracias, porque gracias, decían, gracias a usted, yo estudié porque no pensaba estudiar. Y eso es lo único que yo quiero decir, que muchísimas gracias, de verdad, que él nos estará viendo, que él desde donde está, que siga intercediendo por este barrio, porque este barrio es un barrio, pues lo mismo que San Antonio, es un barrio castizo de Cartagena. Es un barrio que merece la pena que siga así, merece la pena que se siga levantando y merece la pena de que todos, como se preocupaba él, nos preocupemos por este barrio y por todas las cosas que tiene. Muchas gracias.